Y estamos comprobando, lo hemos visto todavía esta mañana, algo que parecía inaudito, lo tuve que leer tres veces. El ministro de Transportes se enzarza en una discusión a través de tuit con una empresa ferroviaria y le amenaza que le va a subir el canon que ha de pagar a Adif. Este ministro en un gobierno occidental le estaría cesado a, las, a los 15 minutos. Por tanto, el enfrentamiento que está produciendo el Gobierno con las empresas multinacionales españolas es algo inaudito. Y que un ministro del Gobierno de España, a través de Twitter, amenace a una compañía ferroviaria que está trabajando en nuestro país de que le va a subir el canon, que ha de